¿A qué actor de con los que hayas trabajado le huele la boca y a cuál besa más bonito? Señora, señor, bienvenido. Bienvenida a Tonight, esta sección muy bonita. Tonight. Ese es estilo. Es Me Night Tonight. Como te lo dije, mi querida Ninel Conde, esta sección se llama La Chupo. La canto. La cuento. Yeah. ¿Estamos listos, maestro? Señor. Una pregunta para Ninel Conde en La Chupo, La Canto, La Cuento. Dice, en Acapulco, hace aproximadamente 15 años, fuiste a cenar a un restaurante y ahí estaba Luis Miguel. Te invitó a cenar y a tomar una copa. ¿Qué es lo que pasó después? ¿La chupo? ¿La canto? Oh, pues cuéntala. Yo digo que no tomes tanto. No, ¿verdad? Mejor cantamos, ¿no? Okay, sí, o sea, sí, cantamos. O cántame la respuesta. No. Bueno, la canta. Señores, señores, es la invitada y ella decide. Sí, perdón, sí, ¿vas a cantar? Voy a cantar. La canción para Ninel es... Arrúllame, panteón. Caray, de Juan Gabriel. Ah, caray, venga chicos, pero ¿vas a bailar? Lo que quieras, es tu casa, que aquí puedes, lo que quieras. Si nosotros nos hubiéramos casado hace tiempo, cuando yo te lo propuse, ¿a mí? No estarías hoy sufriendo ni llorando. ¿Por qué? Porque el humilde amor que yo te tuve, caray, cuando te tuve, caray, y te mantuve. ¡Ay, mamás! ¡Venga, aplauso! Susana, no, Susana. Vamos rápido, ¿eh? Siguiente pregunta. Ninel Conde dice, ¿cuál ha sido tu más grande error? ¿Tienes tiempo? ¿Sí, no? Claro, señor, por supuesto. Es tu noche, Ninel. Por supuesto. Creer que una persona puede cambiar y darle una segunda oportunidad y regresar con esa persona. Y luego no te pagó con la misma moneda. No, me quitó la moneda. Bueno, la moneda, se puede decir. Se la llevó. ¡Bien contestado! Me salvó de cantar y de tomar el tequilita. Siguiente pregunta. Ninel Conde. Señor. ¿A cuál famoso lo bateaste de la peor manera? ¿Y por qué? Ah, pensé que me ibas a dar las opciones. Dijiste, ¿qué sabe? Pues a un compañero actor porque se portó medio groserón. ¿Su intención? ¿Trató de ligarte? No, pero no, bueno, pues como que no vio que había como un canal y se portó grosero. Por eso, pero él había sido grosero fuera de cámaras, no en su personaje. Sí, fuera de cámaras y dentro también. ¡Nombres, nombres, nombres! Dime la primera letra y yo voy a saber quién es. M. Ya sabemos, M. M. Es muy fácil, sí. Si analizas M, actor que empiece con M, que haya trabajado en una novela con ella. Claro, claro. Conste que ya no lo dijo, pero en esa novela solamente hay uno que tiene MC, MC, que es Mario Cimarrón. ¡Bien contestado! Pues es la verdad. No, está bien, aquí hablamos claro. Verdades. Por eso este programa se llama La Chupo. Ahí vamos, ahí, siguiente pregunta. ¿Falta mucho? Sí, no. Ninel Conde. Ya le urge que se acabe esta sección. ¿Cómo es Ninel Conde en la intimidad? Apasionada.
apasionada, creativa, ¿no? Sorprender de repente, pues, no hay nada nuevo bajo el sol, pero pues disfracito, una sorpresita. Pues si pasearte así en ropita, así como que no quiere la cosa. Ay, ¿dónde dejé mi pijama? No. Ah, obvio, o sea, ¿sí tienen estrategias ustedes? Obvio. Ay, claro, es que ustedes, te digo que son muy básicos ustedes. Pero también depende, hay hombres que no les gusta que los sorprendan. No, bueno, depende qué tipo de sorpresa, ¿no? Porque también si quieres sorprenderlo así como de, a ver, vamos a hacer cosas muy diferentes, pues no hay hombres que no les guste. Ninel Conde, siguiente pregunta. ¿A qué actor de los que hayas trabajado? ¿A qué actor de con los que hayas trabajado le huele la boca y a cuál besa más bonito? Sí, hay uno que sí, decías, híjole, un chiclito, pero no voy a decir, prefiero cantar una bonita melodía porque, okay, pues, hay que tener ética profesional. ¡Esa es Ninel Conde! Decide, ¿la chupo, la canto, la cuento? ¡La canta! Y ella canta. ¡Triste recuerdo del maestro Antonio Aguilar! El tiempo pasa. ¡Ay, papaya! Y no te puedo olvidar. Te traigo en el pensamiento constante, mi amor. Trato de olvidarte, todavía te extraño más. ¡Bailando, chapacona! Las noches sin ti agrandan mi